en el Hospital Padilla. ¿Cuáles son las últimas novedades? Mira, si bien aseguran que el pronóstico es favorable o por lo menos que tienen un cuadro de estabilidad que los acompaña hasta ahora, vos sabés que en salud es muy difícil poder hacer previsiones o poder decir cuál sería el estado de evolución. Nos piden de alguna manera que seamos cautos, pero sí advierten desde el Hospital Padilla que podría haber sido mucho peor por las imágenes y por la magnitud que tuvo este mismo siniestro. Y nosotros estamos justamente en la guardia. Por acá es que entran los heridos, por acá llegaron las ambulancias que traían a estas dos personas. Y el llegar de las ambulancias acá es incesante. Y estamos con Alejandro Lembo, el subdirector del Hospital Padilla. ¿Cuál es el estado de salud hoy de Gramajo y de Bazán, que son los pacientes que llegaron heridos de este accidente? Buen día. Bien, como vos decías, en estos momentos están estables los dos pacientes. En el caso de Bazán, sufrió una fractura maxilofacial, lo cual seguramente va a requerir una cirugía posterior en un segundo tiempo. Y en el caso del paciente Gramajo, una lesión en tórax, produjo un neumotórax concretamente, ya fue drenado y, bueno, seguramente después de ser evaluados nuevamente, cada uno irá al sector que crítico o no que corresponda según la evolución de cada uno. Doctor, ¿no necesitaron cirugía todavía? No, no, cirugía ninguno de los dos, y se hizo un método invasivo en Gramajo, que es el drenaje que se realizó. Pero cirugía propiamente dicha en estos momentos no. Creemos que en Bazán posteriormente va a necesitar una cirugía de osteosíntesis por la fractura en la cara que tuvo. Doctor, sin minimizar las heridas que tienen Bazán y Gramajo, usted me decía más temprano, podría haber sido mucho peor el cuadro. ¿Tuvieron, si se quiere y entre comillas, un toque de suerte por cómo se vieron los autos que quedaron totalmente destrozados después del choque frontal? Así es, el impacto, la energía del choque fue realmente muy grande. Eso a las claras nos hace ver que estos chicos tuvieron suerte y su cuadro clínico general, de alguna manera, como vos bien decías, es alentador. Así que hay que ser cauto, pero con tranquilidad, transmitir tranquilidad a la comunidad, a la familia, los chicos están bien. ¿Hay algún procedimiento o medida particular que ustedes como profesionales tomen para estabilizar estos cuadros? Digamos, ¿cómo se trabajó con estos chicos? Bueno, cuando ingresa el paciente, son evaluados por especialistas, se hace un sistema de triage, que es un sistema de clasificación de la gravedad del paciente, e inmediatamente en este caso, como es un accidente grave, ingresan directamente al shock room, sin nada previo. Ahí están los emergentólogos, que son los primeros que lo reciben, y después se unen a este plantel de emergentólogos los especialistas, neurólogos, neurocirujanos, especialistas en tórax, y así sucesivamente. Es un gran grupo de médicos, enfermeros y auxiliares que trabajan alrededor del paciente. ¿Hemodinámicamente hubo que estabilizar a alguno de los pacientes? ¿Hubo que tener alguna medida particular para pensar en que el cuadro podía pasar de ser grave a tener esta calificación de más alentador? Lo primero que se hace es compensar hemodinámicamente a estos pacientes. O sea que sí, al ingresar al shock room seguramente lo hicieron. Y bueno, una vez el paciente compensado hemodinámicamente, continuamos con los segundos pasos, que normalmente son los métodos complementarios. En el caso de Bazán y también de Gramajo, tomografías como para detectar con certeza cuál es el diagnóstico. Doctor, en este caso y con el cuadro que ellos presentan, hay que esperar 72 horas, me decía usted. Hay que ser cautos, porque estos casos de politraumatismos graves, hay que esperar y controlar la evolución. Pero repito, transmitir cierta tranquilidad, porque los pacientes están con una evolución estable, favorable. Bueno, ahí está. La evolución y el cuadro que presentan Gramajo y Bazán, que son los pacientes heridos, 72 horas, pero es alentador por lo menos la respuesta que estos jóvenes tuvieron al tratamiento de los médicos, a las medidas, a las primeras medidas realizadas, y es lo que se espera que siga sucediendo para su evolución y poder hablar de cómo, bueno, va a avanzar el cuadro y si van a necesitar o no cirugía. Por ahora no hubo intervención quirúrgica. Uno de ellos la va a necesitar por el tipo de lesiones a nivel óseo en la cara, y el otro va a haber que esperar a ver cómo evoluciona.
presencia de familiares de las víctimas allí internadas, Carolina? Me preguntan si hay familiares de las víctimas acá, doctor. Sí. De hecho, yo acabo de conversar con ellos, transmitir lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Y bueno, sobre todo decirles que creemos que está en el mejor lugar posible. Uh-huh. Nosotros somos referentes en trauma en todo el norte y estamos acostumbrados a recibir este tipo de accidentes. Así que un poco transmitirle tranquilidad a ellos también. Están conformes y bueno, veremos cómo sigue todo esto. No sé si lo dijo Carolina, pero ¿se encuentran conscientes ambos pacientes? No lo preguntamos, lo vamos a consultar. ¿Están conscientes los pacientes? Sí, están lúcidos. ¿Los dos? ¿Llegaron así o llegaron sin lucidez? No, llegaron, bueno, obviamente los dos con trauma encefálico, pero de grado leve, que rápidamente, digamos, se pudo constatar que estaban lúcidos y respondían, digamos, a los estímulos, exacto. Lo pregunto, Carolina, para saber si tienen conocimiento respecto del destino de sus amigos, de sus compañeros que viajaban con ellos. Y le vamos a consultar, y quizás es lo más duro para aquel que sobrevive de un tipo de estos accidentes. Me preguntan en estudio si ellos ya saben lo que le pasó a sus compañeros. No tengo la certeza de eso, pero lo que sí te puedo decir es que siempre tienen un apoyo también psicológico. O sea, dentro de ese equipo multidisciplinario que te mencionaba recién, está el psicólogo como para poder informar al paciente de la situación real y de lamentable pérdida que hemos tenido. Seguramente no solamente al momento de dar la noticia, sino acompañarlos en el proceso posterior. Exactamente. Creo que es todo un proceso de duelo que ellos van a llevar adelante y siempre acompañados por los profesionales. Bien. Bueno, ahí está. Gracias, ahí está entonces. Hay que esperar, ¿eh? Las próximas horas van a ser fundamentales. Sí, pero de todas maneras, el mensaje con el que nos quedamos es que con tranquilidad. Bien. Que el cuadro apunta a una evolución favorable y con un cuadro alentador, y hay que agarrarse de eso, ¿no? Aferrarse a lo positivo o a la esperanza que el cuadro de estos chicos presenta. Sin lugar a dudas. Gracias, Carolina, y muchas gracias al doctor también.